¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroklyn, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. pasaje bíblico de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios; pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, desde que los hijos de Israel se asentaron en la tierra de Canaán hasta el momento en el que pidieron rey, hubo un periodo de total confusión que duró varios cientos de años. Luego que muriera toda la segunda generación después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel se olvidó de la palabra de Dios. El último versículo del libro de jueces describe este periodo de los jueces de la siguiente manera. Jueces capítulo 21, versículo 25 menciona, En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno vivía de acuerdo a su propio concepto de lo que era justo y correcto. La pregunta es, ¿se sentían bien viviendo de esa manera? Claro que no. De ninguna manera. Tuvieron que pasar por momentos de mucho sufrimiento ya que fueron invadidos por pueblos vecinos enemigos como los madianitas, los moabitas, los filisteos y los amalecitas, entre otros. Como no obedecieron los mandamientos de Dios, tuvieron que atravesar por diversas pruebas y dificultades. Incluso llegaron a adorar a los ídolos que los pueblos gentiles adoraban. Durante la época de los jueces, se llegaron a cometer los peores y más inmundos pecados que sólo en lugares como Sodoma y Gomorra hubiera sido posible concebir, y en muchas de las guerras que no fueron contra enemigos extranjeros, sino más bien entre las mismas tribus de Israel, murieron decenas de miles de israelitas. Sin embargo, en cuanto el pueblo clamaba debido a a su sufrimiento, Dios nombraba a un juez para que los sacara de esa prueba. No obstante, no todos los jueces entendieron claramente la voluntad de Dios y en la medida en que ellos no obedecían la voluntad de Dios, el pueblo nuevamente tenía que pasar por esas duras pruebas. Estimado público, como ya les mencioné, si los hijos de Dios no viven de acuerdo a la palabra de Dios, esto es, conforme a la palabra de verdad, no podrán tener paz ni consuelo en sus vidas. Sus vidas serán un continuo devenir de pruebas y dificultades. Por eso Dios ha enviado al Espíritu Santo, al ayudador. El Espíritu Santo conoce tan perfectamente la voluntad de Dios que no se puede comparar con ningún juez del Antiguo Testamento. Hermano, si tan solo pudiera oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él, podría entender perfectamente la voluntad del Señor y así podrá vivir conforme a su voluntad, ser bendecido y tener paz en su vida. Esta es la tercera prédica de la serie, La voz y la dirección del Espíritu Santo. Hoy les compartiré en detalle lo que debe hacer para oír la voz y recibir la dirección del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que el Espíritu Santo, el ayudador, los guíe en todo momento y así gocen siempre de esa paz sobrenatural y vayan por la senda de la vida eterna viviendo conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de verdad. Querido público, en la última predica les compartí qué cosa significa oír la voz del Espíritu Santo y también lo que es sentir esa urgencia o impulso del mismo Espíritu. Ahora veamos qué quiere decir ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es obedecer su voz al momento de oírla o al sentir ese apremio del mismo Espíritu. Por ejemplo, mientras escucha este mensaje o cuando ora o alaba con todo su corazón, tal vez ya está sintiendo esa premura por hacer algo o. Cuando tiene que elegir entre dos opciones, usted ora para saber la voluntad de Dios. Entonces siente un fuerte apremio por elegir una alternativa. Ese es el sentir que viene del Espíritu Santo y deberá obedecerlo. De igual manera, significa que el mismo Espíritu lo está guiando. Ahora bien, Aun si el Espíritu Santo le habla y pone en usted un fuerte apremio por hacer o decir algo, si no obedece no podrá decir que el Espíritu lo está guiando. A pesar que el Espíritu Santo esté dispuesto a ayudarlo, si no se lo pide, el Espíritu no lo podrá guiar. O incluso si obedece pero cambia de corazón a mitad del camino, el Espíritu Santo no lo podrá guiar. Por ejemplo, Suponga que usted desea que Dios le responda sobre un problema que tiene y siente el impulso del Espíritu Santo que puede recibir esa respuesta si hace un voto de asistir a la oración de Daniel por un tiempo determinado. Así que obedece ese sentir del espíritu y comienza a asistir a la oración de Daniel regularmente. Sin embargo, a pesar que el lapso que se comprometió con Dios a asistir a la oración está casi por terminar, usted aún no señal alguna de respuesta. En ese momento le vienen ciertos pensamientos a su mente que le hacen dudar si el impulso que sintió venía realmente del Espíritu Santo o era solo una idea que le vino a la mente. Ahora bien, si cambia de decisión acerca de la promesa que hizo a Dios de asistir a la oración de Daniel, no recibirá respuesta alguna. La pregunta es, ¿cómo sabe si es la voz del Espíritu Santo el que le habla? Simple. El Espíritu Santo le recordará el pasaje de Lucas capítulo 18 versículo 1 que menciona la necesidad de orar en todo momento y no desmayar. Es decir, tocará su corazón para que continúe orando y termine la promesa que le hizo a Dios. Ahora bien, si ha grabado más de la palabra de Dios en su corazón, el Espíritu Santo le recordará el pasaje donde Dios le respondió a Daniel luego de 21 días de oración. Cuando Daniel oró a Dios pidiéndole algo importante, Dios le respondió el mismo día. El Arcángel Gabriel estaba trayendo la respuesta pero fue obstaculizado por espíritus malignos y le tomó 21 días llevar la respuesta a Daniel con la ayuda del arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el general del ejército celestial y es experto en batallas. Con su ayuda, el arcángel Gabriel pudo llevar la respuesta a Daniel luego de 21 días. De igual manera, el Espíritu Santo lo guiará solo si obedece. Suponga que Daniel se hubiera dado por vencido el día 20, no hubiera obtenido la respuesta a su petición. No obstante, en algunos casos, aun si no cambia de idea con el tiempo, podrá alejarse de la dirección del Espíritu Santo si aún hay maldad en su corazón. Ahora bien, también puede suceder que al obedecer la voz y el sentir del Espíritu Santo, podrá confundirlos con sus propios pensamientos. Digamos que por un sentir del Espíritu alguien promete a Dios darle como ofrenda un monto específico de dinero. Suponga que ha prometido donar esa suma para la construcción del nuevo templo. De pronto, una propiedad que no se podía vender por mucho tiempo la vende y desea cumplir con su promesa de ofrendar esa suma de dinero a Dios. En la medida en que obedeció el sentir del Espíritu Santo, Dios le dio a su vez la cantidad que deseaba ofrendar. Sin embargo, poco después, una gran puerta de bendición se abre para usted. Se percata que la cantidad que ha recibido es mayor de la que había pedido en venta por esa propiedad. Ahora bien, usted desea darle más a Dios y decide darle una mayor cantidad de la que en principio decidió ofrendar. Así que invierte el dinero que obtuvo por la venta de esa propiedad en su nuevo negocio. En este caso, no es que usted no haya querido cumplir su promesa a Dios, sino que ha cambiado de idea. En el capítulo 27 del libro de Levítico podemos encontrar cómo se debe presentar una ofrenda que se ha prometido a Dios. Levítico capítulo 27 versículo 9 y 10 señala al respecto, y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo, no será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Hermanos, supongamos que usted se decide a ofrecerle a Dios una buena oveja, así que la prepara, pero luego consigue una mejor, más sana y más gordita. En ese momento piensa que mejor sería darle la más bonita a Dios en vez de darle la que ya había decidido al principio, y lo hace así. Ahora bien, ¿cree usted que Dios se complacería con eso? ¿Qué cree? Claro que no le agradaría. Aún si le da algo mejor, Dios no se agradará por ello. Y es porque no le está dando la oveja que ya le había prometido darle. En el mismo momento en que decidió darle la oveja a Dios, desde ese mismo instante, esa oveja ya le pertenece a Dios. Por eso, esa oveja es la que debe ofrecerle a Dios. Una vez más, a Dios no le agrada que usted cambie lo que ya ha decidido darle, incluso si se trata de algo mejor. Es porque a Dios no le agrada el corazón cambiante. Si alguna vez se encuentra en este dilema, ya sabe lo que debe hacer. Debe darle lo que primero decidió darle a Dios o deberá además añadirle lo que después ha querido ofrecerle. Si desea hacerlo, dele los dos. O al menos deberá darle lo que primero había decidido ofrecerle. Entienda bien esto, a Dios no le agrada la persona que cambia. Sin embargo, hay muchos de ustedes que a cada instante cambian de decisión. Por ejemplo, dicen que van a orar, pero no lo hacen. Dicen que van a ayunar y tampoco lo hacen. O dejan el ayuno a mitad porque les parece muy duro. Cada una... De estas cosas, levanta un muro de pecado que lo separa de Dios. Le pregunto: ¿Saben cómo pueden derribar ese muro de pecado? Les digo cómo, poniendo en práctica la palabra de Dios, sólo cuando termine lo que se ha propuesto hacer para Dios. Yo veo a muchos que viven de esa forma, cambian todo el tiempo, continúan acumulando pecado tras pecado. Por eso no deben hacer un voto a Dios impensadamente. Una vez que le hace una promesa a Dios, la deberá cumplir. Entonces Dios lo bendecirá por ello. Repito, Dios dice que aún teniendo algo mejor, no deberá cambiar lo que ya le había prometido ofrecerle. Si realmente quiere darle a Dios algo mejor de lo que ya había pensado darle deberá ofrecerle ambos. Y es porque todo lo que ya ha decidido darle a Dios es separado como ofrenda santa para él. Y una vez que ha sido separado para Dios, ya no es más suyo, sino es de Dios. Así que no podrá reemplazarlo. Les cuento algo. Antes de fundar esta iglesia, cada vez que yo daba mi ofrenda a Dios, quería siempre darle los billetes más limpios y nuevos. Cada vez que conseguía un billete nuevo, lo separaba para Dios. Lo primero que hacía apenas recibía mi sueldo era separar el diezmo a Dios. Luego separaba las ofrendas que iba a dar cada domingo. Siempre hacía eso. No importa la situación por la que atravesaba, jamás tocaba el dinero que había separado para Dios. No lo hacía porque ya era de Dios. Ahora bien, en algunas ocasiones... Cuando ya había separado el diezmo y las ofrendas para Dios, conseguía un billete más nuevo y más limpio. Hoy en día no es complicado conseguir billetes nuevos, pero hace algunos años era bastante difícil. No obstante, incluso si había conseguido billetes nuevos, no los podía reemplazar por los que ya había decidido darle. Yo hacía esto aún siendo un nuevo cristiano, y es que al leer la Biblia, hacía de toda ella, por más insignificante que pudiera parecer el pasaje, hacía de la Biblia, repito, mi alimento diario espiritual. Por eso jamás reemplacé algo que ya había decidido darle a Dios. Quizás para algunos esto le pueda parecer algo sin importancia. Sin embargo, no lo es. Vivir conforme a la palabra de Dios es lo que más le complace al Padre Celestial y es también muestra de su amor a Dios y de su fe en Él. Querido público, lo importante para ser guiado por el Espíritu Santo es la obediencia. Es obedecer hasta el final sin cambiar de actitud. Si obedece la voz y el sentir del Espíritu Santo todo el tiempo, eso significa que el Espíritu siempre lo guiará. Estos son los verdaderos hijos de Dios, tal como señala Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, escuche con atención: los que son guiados por el Espíritu Santo vivirán de acuerdo a la palabra de Dios y caminarán en la luz, porque el Espíritu Santo los guiará. Hermano, Dios le manda a amar a sus enemigos. Entonces, ámelos. Dios le dice que no debe cometer adulterio. Entonces, no lo cometa. Más aún, despójese de ese corazón adúltero. Sí, hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios le concederá todo a sus verdaderos hijos e hijas. Pedirán, tocarán, buscarán y siempre hallarán. Retomando el tema. Podrá discernir si el Espíritu Santo lo guía o no, si oye su voz, la obedece y producto de ello, dará fruto. Definitivamente, si el Espíritu Santo lo guía, manifestará frutos espirituales. Espero que a través de este mensaje todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios, guiados siempre por el Espíritu Santo. Aparte de lo que ya he mencionado, hay otra forma en la que puede oír la voz del Espíritu y esta es por revelación. No es fácil hacerlo, sin embargo si lo hace, la revelación será exacta. Esta forma de oír la voz del Espíritu Santo es un poco diferente a cuando la oye de su corazón. Es clara y por eso decimos que es como una voz. Ahora bien, la revelación puede variar. En la Biblia hay registro de revelaciones que recibieron de Dios profetas como Isaías, Ezequiel y Oseas, entre otros. Estas revelaciones vinieron por la voz del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en el corazón de las personas. Por eso obraba desde fuera del hombre a través del Espíritu de Dios que hablaba. Déjeme contarle mi experiencia personal de cómo he oído la voz del Espíritu Santo por revelación. En varias ocasiones Dios me ha hecho saber lo que va a acontecer en el futuro inmediato, tal como dice la parte final de Juan, capítulo 16, versículo 13, que cita, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les comento una de esas ocasiones. En 1987 Dios me hizo conocer un acontecimiento que iba a marcar una coyuntura decisiva en la historia de la democracia en Corea. En aquellos días una dictadura militar gobernaba Corea del Sur. Estaba previsto que un comunicado fuera emitido sin previo aviso por un candidato presidencial. Ni el mismo presidente de facto lo conocía. Nadie, absolutamente nadie, sabía de esta declaración. Ni aún la prensa tenía conocimiento de ella. Sin embargo, Dios me la reveló una semana antes que fuera publicada y lo hizo en forma detallada. Hermanos, a veces usted puede pensar que lo que digo no tiene sentido alguno, pero le sugiero que después comprueben la veracidad de lo que les he compartido durante el culto. Digamos que hablo con un líder de la iglesia que ocupa un alto cargo directivo en una compañía y le pregunto si todo va bien en la empresa y me responde que no hay problemas laborales y que todo va bien. Y ahí se acaba todo. No obstante, tenemos otro hermano que luego de haberle hecho la misma pregunta, inmediatamente comienza a pensar por qué le he hecho esa interrogante y empieza a orar por la respuesta. Le pide a Dios que, a pesar que ahora no hay problemas en la compañía, mantenga esa paz, tranquilidad y prosperidad en la empresa. ¿Ven la diferencia entre ambos? El primero no hizo caso a lo que le advertí, mientras que el segundo consideró lo que le había dicho y por eso podrá evitar problemas en el futuro. Volviendo al tema, la profecía acerca de la declaración que les he mencionado en 1987 me vino cuando ministraba en un culto en una iglesia pentecostal. La revelación vino de repente y fue muy fuerte y clara. Dios me dijo que pusiera esa profecía en el boletín dominical de la iglesia. En ese momento llamé a la iglesia y les dije la profecía para que, por razones de seguridad, la publicaran en forma de un acrónimo. Un acrónimo es una palabra que se forma por las iniciales o siglas de otras palabras. E hice que ese acrónimo fuera publicado al revés en el boletín semanal que se emite los días domingos en la iglesia para que así no lo pudieran entender. Y luego que pasar ese momento crítico, yo mismo se los iba a explicar. No se olvide que en esos días Corea del Sur estaba bajo una autocracia o tiranía militar. Bien, ahora miren en la pantalla. Esta es la sección de avisos en el boletín semanal de la Iglesia de esa época. Podrán notar unas siglas. Por cierto, están en coreano. Sin embargo, como esta prédica se está transmitiendo en muchos países de habla hispana, la traducción será hecha de la manera más exacta posible gracias a nuestro equipo de traducción. Como les decía, en la parte de abajo del boletín notarán ciertas iniciales. Estas son siglas de palabras claves en la profecía. La primera significa presidente. De esta manera, la parte subrayada quería decir, la tiranía está colapsando y la democracia va a retornar al país. La constitución será revisada. Esa constitución hecha bajo la tiranía sería revisada por un referéndum y la nación volvería al camino de la democracia. En esos días nadie podía imaginar eso. Esa declaración iba a ser emitida por un candidato a la presidencia. No obstante, Dios ya sabía que esto iba a ser anunciado con anticipación. Por eso me lo hizo saber para publicarlo en el boletín semanal del día domingo. Ustedes lo pueden comprobar y si lo desean, lo pueden chequear en el boletín semanal de ese día en los archivos de la iglesia. ¿Qué día fue? Pongan el boletín al cual me he referido. Sí. Es el boletín del 21 de junio y la declaración aboliendo la constitución salió publicada el 29 de ese mismo mes de junio, una semana después. ¡Qué precisión la de Dios! ¿Verdad? La autocracia va a caer, la constitución va a ser revisada, el país vuelve a la vida democrática y un nuevo presidente va a ser elegido. Repito, esto fue publicado una semana antes que todo eso sucediera. Hermanos, este es nuestro Dios a quien servimos. Él prevé las cosas que están por suceder. De esta manera ha venido guiando a esta iglesia. No obstante ello, hay algunos que aún dudan. Otra profecía que Dios me reveló por el Espíritu Santo fue cuando el presidente de Corea del Sur se reunió con su homólogo de Corea del Norte. Todos los observadores y analistas internacionales, incluso la prensa, especularon sobre una pronta visita del líder norcoreano a este país. Decían que era una cuestión de tiempo. Sin embargo, yo dije desde este altar que esa visita no se iba a realizar. Solo yo me atreví a decir eso. ¿Lo recuerdan, hermanos? Si el presidente de Corea del Norte hubiera venido, yo hubiera tenido que renunciar al pastorado y a esta iglesia. Tal vez se pregunte, ¿cómo pude atreverme a hacer esta afirmación tan osada? Todo el mundo, la prensa internacional y la nacional, aseguraban una pronta cumbre presidencial entre ambos líderes. Especulaban con la fecha. Sin embargo, repito, solo yo dije públicamente que el presidente norcoreano no iba a venir a esta nación. ¿Saben por qué pude afirmar esto con tanta seguridad? Porque Dios me lo había dicho. Si hubiera fallado la profecía, no hubiera podido volver a pararme en este altar frente a ustedes. Lo dije, reitero, porque Dios me lo había dicho. La palabra de Dios siempre se cumple. Desde el inicio de esta iglesia se han confirmado infinidad de profecías que Dios nos ha dado. Y aún así, aún a pesar de ello, hay algunos que todavía dudan. En realidad, no puedo entender a esta clase de personas. Hermanos, Dios me ha hecho conocer todo esto por revelación y todo eso se ha realizado en forma exacta. Asimismo, en otras ocasiones, Dios me ha hecho saber la suma exacta de las ofrendas del día domingo. A finales de los años 80, Dios me dijo que la ofrenda de una semana iba a ser de 36 mil dólares. En aquella época, la ofrenda semanal era máximo de 7 mil dólares. Y 36 mil eran más de cinco veces lo que usualmente recibíamos por concepto de ofrendas. Cuando el comité financiero terminó el conteo, el total ascendía a 33 mil dólares. En ese momento pensé que algo había pasado porque Dios claramente me había dado la suma de 36 mil dólares. Faltaban tres mil. Posteriormente me enteré que un hermano había hecho una promesa de ofrendar tres mil dólares pero se había olvidado de ponerlos en el alfolí. Luego, ese mismo día domingo, lo hizo. Hermanos, Dios lo sabe todo. El monto total de ofrenda de ese domingo fue de 36 mil dólares, tal como Dios me lo había adelantado. Incluso Dios a veces me hace saber que ciertas personas importantes van a registrarse como miembros de esta iglesia. La revelación que Dios me ha dado en estos años siempre se ha cumplido en forma perfecta. Jamás su palabra ha regresado vacía sino que ha cumplido todo aquello por lo que ha sido enviada. Querido público, en esta prédica hemos compartido varias formas en las que puede oír la voz del Espíritu Santo y, asimismo, puede sentir esa premura por hacer o decir algo que el mismo Espíritu pone en su corazón. Si se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le enviará... El Espíritu Santo. Por tanto, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo deberá oír su voz. No obstante, no todos pueden hacerlo, ni tampoco todos pueden ser guiados por el Espíritu Santo. A pesar que el Espíritu Santo les hable, no podrán oírlo si no están alertas. La pregunta es, ¿qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él? En primer lugar, deberá cultivar su corazón, es decir, limpiar su corazón. Dios es la verdad absoluta. En Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y este Espíritu solo podrá obrar a través de la palabra de verdad. Por ello, podrá oír la voz del Espíritu Santo en la misma medida en que su corazón esté lleno de la verdad. En otras palabras podrá oír la voz del Espíritu Santo en la medida en que su fe crezca al cultivar su corazón con la palabra de Dios. De acuerdo a la medida en que la verdad permanezca en su corazón, vale decir, en la medida en que haya limpiado su interior, podrá oír la voz del Espíritu Santo. Digamos que usted ha cultivado su corazón, esto es, lo ha limpiado en un 50%, entonces podrá oír la voz del Espíritu Santo en ese mismo porcentaje, es decir, en un 50%. Si lo ha hecho en un 70%, la podrá oír en esa misma medida, y así sucesivamente. Ahora bien... Todo cristiano debería oír la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, si ha limpiado su corazón solo en un 20%, el 80% restante de su corazón estará lleno de sus pensamientos carnales que bloquearán la voz del Espíritu Santo. Y le parecerá que es la voz del Espíritu Santo la que le habla y hará lo que le dice su pensamiento o criterio carnal es decir su conocimiento humano e ignorará la voz del espíritu santo porque es tenue ya que solo ocupa un 20% de su corazón no obstante si ha limpiado su corazón en un 70 u 80 por ciento la verdad controlará sus pensamientos carnales y podrá oír claramente la voz del espíritu santo hermano, Usted llegará a tener fe espiritual, es decir, podrá alcanzar el cuarto nivel de fe o un nivel mayor en la medida en que se despoje de toda maldad y falsedad de su interior. Y así llegará a cultivar su corazón completamente con la verdad. Por eso podrá oír la voz del Espíritu Santo. Por cierto, los nuevos creyentes que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe podrán oír la voz del Espíritu Santo. A pesar que su nivel de fe es mínimo, si son llenos del Espíritu Santo podrán oír su voz. Incluso un nuevo creyente, si está lleno del Espíritu Santo, asistirá a todos los servicios y reuniones de la iglesia anhelará venir a los cultos y podrá oír la voz del Espíritu Santo aún estando en el primer o en el segundo nivel de fe. Y al orar, su petición fácilmente será respondida, tal como si estuviera en el cuarto o en el quinto nivel de fe. Tendrá esta clase de experiencia cuando esté lleno del Espíritu Santo, cuando Dios lo sana de alguna enfermedad o cuando siente ese primer amor por el Señor esperará con ansias cada servicio, sentirá que la prédica ha sido muy corta, deseará escuchar más de la palabra, deseará alabar más y orar más. Aun si su nivel de fe es el de un nuevo creyente, podrá oír la voz del Espíritu Santo si está lleno del mismo espíritu. Sin embargo, en estos casos, si pierde la llenura del Espíritu Santo, no podrá oír claramente la voz del Espíritu. Como no ha llegado al nivel del Espíritu, en algún momento al enfrentar alguna situación problemática perderá esa llenura y retrocederá al primer o al segundo nivel de fe. No podrá oír como antes la voz del Espíritu Santo ni podrá recibir su dirección. No obstante, alguien que ha llegado al nivel del Espíritu jamás cambiará, no tendrá una mente taimada ni engañosa. Por eso el que ha alcanzado el nivel del Espíritu no perderá la llenura del Espíritu Santo. Así el mismo Espíritu lo guiará en todo momento y en cuanto comience a orar, rápidamente será lleno del Espíritu Santo. Y si persevera en cultivar su corazón, continuamente oirá la voz del Espíritu Santo y su nivel de fe crecerá. En la medida en que cultive su corazón con la palabra, podrá oír más claramente la voz del Espíritu Santo. Por otra parte, aun si ha aceptado al Señor como su Salvador y ha recibido el Espíritu Santo, si no cultiva su corazón con la palabra de Dios, no podrá oír la voz del Espíritu Santo en forma clara. Por ello, para poder oír claramente la voz del Espíritu, deberá limpiar su corazón de toda forma de mentira. Entonces, deberá llenar su corazón con la verdad y el Espíritu Santo lo podrá guiar y sus peticiones y preguntas serán fácilmente respondidas. Para ello deberá hacer de cada prédica su alimento diario espiritual. Así podrá equiparse de la armadura de Dios cuando vengan las pruebas y dificultades. Si solo se limita a memorizar la palabra, la podrá olvidar con el tiempo. Vivir una vida cristiana tiene que ver con la actitud del corazón y no con una reacción mental. Hermanos, cada año se lleva a cabo en esta iglesia el concurso de competencia bíblica. Muchos hermanos son buenos memorizando versículos y cada año tenemos un ganador. Suponga que el ganador deba competir conmigo. Yo no puedo memorizar el capítulo y el versículo exacto de un pasaje en particular de la escritura. Tampoco puedo memorizar pasajes extensos de la Biblia en forma literal. Los que participan de esta competencia lo pueden hacer. Pero, ¿acaso eso significa que son mejores que yo? No. La pregunta que se debe hacer es: ¿escuchan ellos la voz del Espíritu Santo tan claramente como yo? Digamos que alguien me pide consejos sobre un asunto en particular. La respuesta no demora mucho. Y referencias relativas a esa específica situación me vendrán a la mente tanto en base a pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto es porque no me he limitado a memorizar versículos en mi cerebro, sino que los he cultivado en mi corazón. Todos los 66 libros de la Biblia los tengo grabados en mi corazón. Han calado en mi alma y en mi espíritu. Por eso no me siento mal incluso si no puedo memorizar versículos también como lo hacen otros. Hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta a través de los 66 libros de la Biblia y lo hace en forma multiforme. Así obra el Espíritu Santo. Todos los líderes de zona, de célula y colíderes deberán cuidar de esta manera de las almas a su cargo. Así llegarán a ser mejores líderes. Por eso, deberán llenar su corazón con la palabra de Dios, es decir, con la verdad. Y para hacerlo, deberán hacer dos cosas simultáneamente. Primero, despojarse de toda mentira y falsedad. Y segundo, llenar su corazón con la verdad. Si hace esto, su corazón se llenará solo con la palabra de Dios. Y si lo llena de esa palabra de verdad, toda mentira, falsedad y maldad se irán de su interior. Un ejemplo, usted come algo. Luego de un tiempo, lo que ha comido anteriormente lo evacuará a través de la deposición. Ahora bien, si no come, lo que ha comido anteriormente se quedará en el intestino. Y cuando coma, no coma mucho ni muy rápido. De otra manera, le podrán sobrevenir arcadas. Así que deberá comer moderadamente. Sucede lo mismo con la palabra de Dios. Si llena su corazón con la verdad, eso no significa que almacenará la palabra como mero conocimiento, sino que cultivará su corazón en base a ella. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 27, lo siguiente, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Escuche bien, haga bien a los que lo aborrecen. Hermano, es difícil perdonar. No obstante, Dios le dice, haz bien a los que te odian. Esta es palabra de Dios. Y los que son verdaderos hijos de Dios deberán obedecer la palabra del Padre y de esa forma cultivar su corazón. Hermanos, hay quienes se me acercan y me dicen que Dios no los bendice. Sin embargo, no se esfuerzan en limpiar su corazón de la maldad que hay en ellos. No viven por la palabra de Dios. Muchos no solo han oído, sino incluso han memorizado el versículo antes citado de amar a sus enemigos y bendecir a los que lo odian. No obstante, saberlo de memoria no quiere decir que lo haya cultivado en su corazón. Podrá decir que ese verso lo ha cultivado en su corazón solo si en verdad ama a sus enemigos, es decir, si lo aplica a su diario vivir. Hermano, no importa lo bien que memorice este versículo de la Biblia, eso no significa que pueda tratar con bondad y ser amable con los que lo odian. Si eso fuera posible solo memorizando los versículos, no tendría sentido resistir ni luchar contra el pecado hasta la sangre. Todo lo que tendría que hacer sería leer la Biblia una y otra vez hasta memorizarla por completo y podría cultivar su corazón, es decir, limpiarlo de toda maldad. Sin embargo, leer la Biblia 100% o mil veces en forma mecánica, no significa nada. Ahora quiero ver si han cultivado su corazón con la verdad. Supongamos que alguien viene caminando por la calle y lo roza o le da un empujón y sigue su camino. Podrá reaccionar de diferente manera. Algunos entenderán esa situación pensando que esa persona tal vez se haya resbalado o tropezado o que quizás estaba muy apresurado por llegar a algún lugar y no se molestarán. Más aún, podrán hasta preocuparse por la otra persona pensando que tal vez se pueda haber golpeado por ese tropezón. Otros inmediatamente se irritarán diciendo que esa persona no sabe caminar o que debe ser más cuidadoso al hacerlo. Lo criticarán diciendo que ni siquiera tiene la suficiente educación como para pedir disculpas. Hace poco apareció una noticia de alguien que había asesinado a otra persona en una cabina telefónica porque se demoraba mucho hablando por teléfono. ¿Se imaginan qué genio el de esa persona? Hermano, no hay razón alguna para llegar a ese extremo de ira. Esas reacciones que afloran de manera tan abrupta no pueden controlarse. Así, a través de esas situaciones podrá ver la cruda realidad de su corazón. El odio, la furia y el enojo le saldrán en un instante y entonces no podrá controlarse. Supongamos que alguien así pretenda ocultar su mal genio o su temperamento violento porque yo estoy cerca. Sin embargo, en el mismo instante en que su carácter violento se manifieste, no podrá controlarlo. Su verdadero yo se exteriorizará. Los que han cultivado su corazón con la palabra que dice que debe amar a sus enemigos siempre tendrán paz y buenos pensamientos en todo tipo de situación. Si no tienen maldad en su corazón, podrán obedecer la palabra de Dios y las normas de la sociedad. Nada los sorprenderá ni les causará molestias. Como no tendrán maldad en su corazón, nada los tomará por sorpresa. No pecarán, obedecerán la ley de Dios y la ley del hombre. No tendrán temor alguno. Y es porque estarán siempre llanos a perdonar y a comprender. En cualquier circunstancia tendrán siempre paz y buenos pensamientos. Estarán siempre dispuestos a perdonar y a entender a los demás. Por el contrario, los que aún no han cultivado su corazón con la palabra tendrán siempre odio e ira, que es lo opuesto al amor. Les doy un ejemplo descriptivo. Si agite un balde lleno de agua sucia, esa agua se derramará. De igual forma, lo que hay dentro de su corazón saldrá a luz en una situación extrema. Alguien quien no se ha despojado del odio ni de la ira, al enfrentar una situación extrema que no puede soportar, hará que ese odio que está en su interior se manifieste. No obstante, para aquel que ha desechado el odio, no habrá nada en su corazón que pueda exteriorizarse. Sacudirá, siguiendo el ejemplo que hemos dado, un recipiente de agua limpia y por eso esa agua permanecerá siempre limpia. Hay algunos hermanos que me dicen que aun cuando se están despojando de la maldad que hay en sus corazones, todavía encuentran más maldad en ellos. Incluso me dicen que ya están cansados de eso. Yo les digo que hagan este pequeño experimento en sus hogares. Pongan un poco de agua sucia en un balde de agua limpia. Luego agiten el recipiente. Después déjenlo reposar un rato. El agua sucia se irá al fondo y en la superficie solo habrá agua limpia. Pero si mueven otra vez el balde, toda esa agua se enturbiará. Ahora bien, añada más agua limpia en ese cubo. Verá que la misma cantidad de agua que ha añadido saldrá del balde o del recipiente. Aún así será agua sucia. Pero agregue más agua limpia y continúe haciendo esto una y otra vez, por varios días, un mes, un año. ¿Cuál será el resultado? Al final el balde o recipiente solo contendrá agua limpia y cristalina. Hermano, no importa el nivel de maldad que tenga en su corazón, si persiste en luchar y resistir el pecado hasta el máximo, al final logrará limpiar su corazón de esa maldad. ¿Saben por qué? Porque esa maldad se terminará. Una pregunta, ¿se ha examinado a ver si ha cultivado su corazón con la palabra? Para despojarse de toda mentira y reemplazarla con la verdad, deberá, en primer lugar, desechar de su vida las mentiras que son evidentes y luego despojarse de la maldad que hay en su conciencia y en su naturaleza. Por ello, hermano, no tiene tiempo que perder si desea llegar a ser un siervo del Señor o una líder de la iglesia. Despójese de todo aquello que a Dios no le agrada y vístase de santidad, de excelencia y de integridad que Dios busca y desea en sus verdaderos hijos. En la siguiente prédica les hablaré de cómo influye la parte de verdad y de falsedad que hay en el corazón de cada ser humano para oír la voz del Espíritu Santo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, durante el tiempo de los jueces, por siete años, los madianitas atacaron a Israel. Al final, invadieron su territorio junto con los amalecitas y los pueblos del este. Dice la Escritura que su número era tan grande como las langostas y que tanto ellos como sus camellos eran innumerables. Treinta y dos mil hombres de guerra salieron con Gedeón, el juez de ese entonces, para hacer frente al enemigo. No obstante, Dios dijo que el número de soldados era demasiado y que aquellos que tenían miedo se volvieran a casa. Así que veintidós mil del total retornaron y quedaron solo. 10.000 hombres. La guerra que Dios pelea es totalmente diferente a la del hombre. En este mundo es mejor para un ejército contar con un mayor número de soldados. Por ejemplo, si el enemigo tiene una ventaja de 10 a 1 en soldados, será difícil obtener una clara victoria. Sin embargo, en este pasaje para Dios, incluso los 10.000 hombres restantes con Gedeón, eran aún muchos. Así que le dio instrucciones adicionales para que hiciera una segunda selección. Es decir, dejó que Gedeón escogiera los soldados por la forma en la que bebían agua de un arroyo. Finalmente, solo los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, esos fueron los elegidos. El número de ellos fue de 300. Y Dios hizo que esos 300 hombres derrotaran a todo el ejército madianita. Hermanos, Luego que regresaron los que tenían temor de ir al combate, solo 10.000 hombres quedaron con Gedeón y todos estaban dispuestos a sacrificar su vida. No obstante, entre ellos Dios escogió solo a 300. ¿Cuál fue el criterio de selección? Lo que determinó su elección fue saber si percibían o no la voluntad de Dios en ese preciso momento. Los 300 restantes bebieron el agua de la misma manera. Esto fue producto de un mismo sentir que el Espíritu de Dios puso en los 300 hombres. Hermano, el criterio de Dios para elegir a sus escogidos es siempre el mejor y el más exacto. Muchos de ustedes se han ofrecido voluntariamente para servir en la iglesia y en el reino de Dios. Sin embargo, Dios es el que fija los parámetros para calificarlos como siervos fieles o no. Los que están capacitados para liberar la guerra espiritual son los que conocen perfectamente la voluntad de Dios y la obedecen. Para hacerlo, deberá primero limpiar su corazón de toda forma de maldad y de falsedad. Solo así llegarán a ser verdaderos siervos que oyen la voz del Espíritu Santo y la obedecen. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes lleguen a ser esta clase de guerreros espirituales que siempre salgan victoriosos en esta guerra espiritual. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya, gracias Padre por tu misericordia y tu amor. Hoy he compartido la forma en la que tus hijos deben oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados por él. Haz que todos lleguen a entender estas prédicas y hagan de ellas su alimento espiritual y así puedan ser verdaderos hijos tuyos, guiados por el Espíritu Santo. Y puedan llamarte con toda confianza Abba Padre. Solo cuando son guiados por el Espíritu Santo, tus hijos podrán cumplir tus mandamientos. Ayúdalos a vivir una vida cristiana plena, guiados por el Espíritu Santo. Líbralos de todo argumento, criterio o conocimiento previo que obstaculice la voz del Espíritu Santo. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda. De cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jeroclin, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección. Y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.